¿Se te va la voz y no puedes hablar? ¡Agidol! ¡Agidol te devuelve la voz! ¡Agidol! ¡Que desinflama con rico sabor! ¡Agidol! ¡Analgésico que quita el dolor! ¡Alivia tu garganta! Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Deslizarse en el ritmo de cadencia, explotar en el ritmo de la ñuca, bailar y cantar con la fraternidad y con el público al compás de un solo ritmo. Hoy mostraremos brevemente la historia y origen de una danza bandera de Bolivia, que es la danza del carnaval. Bienvenidos, esto es Actualidad y Patrimonio. Pues bien, entremos en materia. Existen polémicas internacionales sobre el origen de la danza de los caporales. Ante tal situación es pertinente tratarlas documentalmente y tratar de examinarlas para mostrar la verdad histórica de los hechos de manera pública. Es importante diferenciar la danza propiamente, el origen, la historia y el uso del ritmo. El mismo que fue debatido por grandes exponentes del folclore boliviano acerca del ritmo y su denominación. Dejamos la página del Facebook y del YouTube donde estará la descripción de los links donde podrán informarse de mejor manera, dado que existen varios videos donde personajes de la talla de los Carcas, Proyección, entre otros, han debatido este tema, no solamente en la nominación del ritmo, sino también debatieron el mismo ritmo en sí. Es una expresión coreográfica en la cual se debate el origen por influencias afrobolivianas e históricamente en tradición dancística del altiplano del Titicaca. Sin embargo, antes de entrar en tema, es bueno mencionar que los hermanos peruanos señalan que esta danza es una obra de la sociedad y que no puede atribuirse a una persona, o en este caso a dos personas, sino a un pueblo. Sin embargo, en esta misma línea, una mayoría acepta la creación de la danza por parte de los hermanos Estrada, es decir, de Bolivia. Por lo que es importante mencionar la historia de la construcción de la danza, que se remonta a las centurias de la denominación colonial, inclusive en un periodo prehispánico. Los ritmos que se conocen en esta construcción son la saya afroboliviana, el tundique, relacionado también con el ritmo llamado tuntuna, el kirqui y los negritos. El kirqui. El kirqui es una expresión coreográfica emblemática de los urus o pescadores del lago Titicaca. Se distinguía por los grandes saltos, desplazamientos rápidos y brincos de sus bailarines. Además, ellos usaban cascabeles en los pies, siendo una danza esta prehispánica. Se te va la voz y no puedes hablar. Agidol, Agidol te devuelve la voz. Agidol, que desinflama con rico sabor. Agidol, analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Agidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Hablemos de la saya. La saya es una danza creada y cultivada por los habitantes afros que se asentaron en los yungas de Bolivia. Esta expresión coreográfica colonial se sigue practicando en la actualidad. En el año 2002 se presentaron en Oruro, a momento del encuentro latinoamericano de los cultores de la danza de los caporales, para demostrar que la saya es distinta al caporal. Como referente histórico, se conoce que el 14 de septiembre de 1957 se funda el conjunto Negritos Unidos de la Saya, conjunto que hace prevalecer la antigüedad institucional de esta danza.
El pueblo afroboliviano sostiene que la saya es una danza y ritmos únicos. La danza negra, ritmada con tambores, se ejecuta acompañado de las cajas, las guanchas, timbales y requintos. Al mismo tiempo que realizan novedosos cantos con un solista y que la tropa le responde con un estribillo. Su coreografía o danza se realiza en dos hileras, portando instrumentos y danzando uniformados en cadenciosos movimientos de cintura. El caporal es quien representa al dueño, a la vez un verdugo que hace a su aparición portando una enorme lata. Una puntualización es mencionar que la palabra saya es asociada al significado de amigo, dado que este ritmo es una identificación para los afrobolivianos. Y si remontamos un poco, la significación es que en la antigüedad el traslado de los africanos a nuestro continente por parte de los españoles se debía a diferentes requerimientos llegando por diferentes lugares hacia Bolivia. Lamentablemente llegaban de muchos lugares los cuales no conversaban de la misma manera, es decir, estas personas no tenían el mismo lenguaje, tuvieron que acudir a la música para poder dialogar, para poder encontrarse, manteniendo presente su origen africano. Expresión coreográfica creada por los aymaras en la colonia, como imitación a los negros de los yungas, danza que tiene una práctica compartida entre Perú y Bolivia, estando bailada en el carnaval de Oruro y mostrándose en algunas de las fraternidades de los caporales de La Paz en Gran Poder y de Oruro en el carnaval. En síntesis, se creó una recreación con una parodia de la saya afroboliviana, creándose la danza de los tundiques. Esto a momento de la unión cuando los afrobolivianos asistían con su danza a ciertos bailes en el altiplano. Esta danza tiene un origen colonial, con parejas de hombres y mujeres, entre los cuales estos se disfrazan de zambos, mulatos y caminan al son de una gaita hecha con un pinquillo y una vejiga, acompañados de tambores, todo esto inspirado en base a la saya afroboliviana. La tuntuna. Deviene del anterior. Esta danza es realizada por negros que fueron llevados a trabajar en las minas del altiplano y con ellos sus ritmos. Canciones, los mismos que al mezclarse con los ritmos andinos, dieron origen a una nueva expresión rítmica con gran fuerza y vigor. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol te devuelve la voz. Alivia tu garganta. Los negritos. Esta danza la crearon negritos que moraban en nuestro país, teniendo similares manifestaciones en varias partes de Centroamérica como Sudamérica. Para entonces utilizaron el tambor pequeño, un silbato y en algunos casos objetos con dientes simulando una melodía, el famoso rasca-rasca. El baile permaneció en la época republicana existiendo y bailándose aún en las fiestas en distintos departamentos de nuestro país. En Bolivia hubo varias agrupaciones, pero el primero que se institucionalizó es el Centro Tradicional Negritos del Pagador, fundado el 12 de octubre de 1956. Caporales. Se dice que el origen de los caporales es una construcción de varias danzas, o podemos decir, nace con la influencia de varios ritmos, como la mayoría de las danzas actuales, naciendo con los caporales Urus del Gran Poder, entidad fundada el 25 de enero de 1969, en la calle Antonio Gallardo de la ciudad de La Paz, por los hermanos Víctor y Vicente Estrada Pacheco, realizando su primera presentación en la entrada del Gran Poder en 1972. La inspiración de los hermanos Estrada Pacheco se dice que nació por su participación en Los Negritos de Suriqui, motivando su creación en relación a la coreografía, la música y la indumentaria.
Es así que para conocer a plenitud la saya, Vicente Estrada Pacheco tuvo que internarse en los Yungas, como lo contó a momento de su participación en el Encuentro Latinoamericano de Cultores de la Danza de los Caporales el año 2002. En cuanto al quirqui, es importante dar cuenta que la familia de los creadores de los caporales tiene una ascendencia uru, es decir, procede de Surigi, que es una isla del lago Titicaca donde queda la antiquísima expresión coreográfica. En cuanto al quirqui, es importante dar cuenta que la familia de los creadores, Estrada Pacheco, son de ascendencia uru y procede de Surigi, una isla del Titicaca donde queda la antiquísima expresión coreográfica de los pescadores. Por esa procedencia, la denominación de su institución Caporales Urus del Gran Poder. Al respecto, el doctor Freddy Llana Coarite en una entrevista señaló: ellos bailan la danza de los negritos o los tundiques en la isla de Surigi, de donde ellos son oriundos, y lo que hace deducir la influencia de ritmos y vestimenta a momento de crear la danza del caporal. En resumen, se puede decir: los hermanos Estrada Pacheco tomaron del quirqui el uso de los cascabeles y sobre todo la figura enérgica de los saltos y piruetas y grandes desplazamientos. De la saya se consideró al caporal y los pasos de las damas. Del tundique adoptaron la melodía, particularmente el ritmo de la tuntura. En tanto que la cadencia es la danza, la indumentaria y otros elementos que se crearon en las danzas afrocolombianas. A modo de aclaración, como ya mencionamos, los hermanos peruanos practican esta danza, como en otros países, pero algunos señalan que esta danza sería del Perú. Sin embargo, hay que hacer una puntualidad. En su mayoría, respetan el origen boliviano de los caporales, reconociendo la incursión de la danza en junio de 1975, cuando los urus del Gran Poder de los hermanos Estrada Pacheco participaron de la fiesta Inti Raymi del Cusco, siendo el origen de la incursión de la danza en el hermano país del Perú. Se te va la voz y no puedes hablar. Agidol, Agidol te devuelve la voz. Agidol te desinflama con rico sabor. Agidol analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. En esta línea, y para dar una visión clara, no solamente de la antigüedad, sino también de la institucionalización de la danza, podemos mencionar algunas fraternidades que se han ido creando según el paso del tiempo. Obviamente están los Caporales Urus del Gran Poder, fundado el 25 de enero de 1969. También está la Fraternidad Caporales Centralistas, creada el 6 de diciembre de 1975, que nació en 1961 inicialmente como un conjunto de negros. También está el Conjunto Folclórico Zambos Caporales, fundado el 15 de mayo de 1976. También está los Caporales Reyes de la Tuntuna ENAF, instituido el 21 de septiembre de 1976. Mencionar también al Conjunto Folclórico Caporales Ignacio León, fundado el 5 de noviembre de 1977. Así también los Caporales Universitarios San Simón, instaurado el 22 de noviembre de 1978. También está el Caporal CBN, Cervecería Boliviana Nacional, que se fundó el 18 de junio de 1990, entre otras fraternidades que son más recientes. Mencionemos que los caporales es una manifestación dancística de reciente data, que fue creada en Bolivia hace más de 4 decenios, situación que es indiscutible a nivel internacional. Para su creación se apeló a 4 expresiones coreográficas, 3 de origen colonial. Se te va la voz y no puedes hablar. Agidol, Agidol te devuelve la voz. Agidol te desinflama con rico sabor. Agidol
Risperidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Empecemos por el caporal. El caporal está en la tropa de varones. Representa a los capataces, hombres, mulatos y de mando al servicio de los ricos hacendados. El rey Bonifacio implantó un mando y poder real por medio de los caporales, que a manera de guardianes del orden usaban un látigo en la mano y ejercían su mando con rigor e imponían respeto y obediencia a los hombres de color. En su inicio se usaba el sombrero colgado y el látigo en la mano derecha. Los caporales llevan una blusa ancha de tela lamé en colores enteros o a veces con tela brillosa con mangas largas y anchas. No se usa el cuello y existen bordados con motivos del carnaval de Oro. El pantalón generalmente también es hecho con tela de lamé, es ancho a la altura de las piernas y tiene bordados con lentejuelas. Normalmente se usan apliques a la altura de los muslos. Se usa una faja que está forrada también en armonía al traje y está elaborada con bastantes bordados y lentejuelas por lo general. También se llevan las botas hasta las rodillas con una punta cuadrada y forradas con tela, normalmente de terciopelo u otra que vaya en armonía al traje. Cada bota lleva filas de cascabeles que mantienen el ritmo al momento de ejecutar la danza. Hablemos ahora de las mujeres. La mujer caporal o cholitas caporales. Este personaje representa a la mujer esclava que ayuda al caporal en las faenas diarias. Debía dedicarse preferentemente a la agricultura y a labores del campo. Ellas utilizan un sombrero forrado con la tela del traje, tienen cintas de colores en la parte posterior que van a la altura de la pollera. Su cabello es largo, recogido con dos trenzas, sujetas con cintas de diferentes colores que cuelgan sobre la espalda. La blusa tiene un escote en forma de V, las mangas son largas y abultadas en los hombros y con bordados en el pecho y en la espalda, con figuras definidas y también lleva volados en la cintura y en los puños. La pollera es corta y tiene bordados alrededor de diferentes colores y están hechos con lentejuelas y con diferentes elementos, siempre de colores llamativos. Lleva enaguas con encajes en los bordes y los zapatos son de tacón alto y están forrados con el mismo color y tela del traje. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol te devuelve la voz. Alivia tu garganta. Agidol. Hablemos de los achaches. El achache es el amo y señor de las tierras y de los esclavos. Representa la figura de los negreros, ibéricos, europeos, los que en la época de la trata de negros se dedicaban a traer y comercializar a estas personas en las minas del Alto Perú. Ellos llevaban una máscara de hojalata cromada, peluca sintética estilo Luis XV. La máscara representaba a un hombre viejo, blanco, calvo, decorando con piedrería la máscara, con facciones muy profundas, ojos saltones, con espesas pestañas, con una nariz larga, aguileña, con una sonrisa burlona, bigote y barba elaborados con materiales sintéticos. La blusa está hecha también normalmente de la tela lamé, con mangas anchas y sin cuello, aunque a veces es opcional, pues tiene una serie de bordados cuya característica esencial son las lentejuelas, mostacillas y piedras. Algunos llevan charreteras con flecos y puños anchos. Antiguamente llevaban un látigo de cuero trenzado que representaba autoridad. El pantalón está hecho también de la misma tela, ancho a la altura de las piernas y se colocaba un gran aplique, normalmente de un dragón o una víbora,
para que se presente mayor presencia. Las botas son normalmente de cuero o diferente material, en armonía siempre al traje, y van hasta la rodilla. En los laterales están dispuestas dos filas de cascabeles que también ayudan al ritmo. Hablemos ahora del macho caporal. Este personaje es una proyección actual del caporal. Tienen una danza diferenciada, son grupos más pequeños que tienen pasos y coreografías más ágiles que los de la tropa. El macho caporal representa la fuerza juventud de los varones. Este grupo de danzarines fue creado en la década más o menos de los 90 del siglo pasado. Llevan un sombrero en la mano derecha, forrado con la misma tela del traje, teniendo similares circunstancias tanto en la faja como en el pantalón y en las botas. Algunas fraternidades llevan, en vez de sombrero, un látigo con adornos de piedrería. Hablemos finalmente de las machas. Figura que tiene mucha aceptación en todas las fraternidades, que son personajes que fueron incluidos en la danza del caporal recientemente, que son mujeres que visten como varón y representan la fuerza de las mujeres. En la danza forman grupos pequeños, a manera de figuras también, creadas en la década de los 90 del siglo pasado. Llevan el cabello largo y recogido hasta atrás, con una cola, utilizando una blusa con mangas anchas y altas sin cuello. En la parte del pecho, como en la espalda, tienen apliques que por lo general son alusiones a la mitología del carnaval de Europa. Los puños son ajustados y las mangas anchas. Están decorados normalmente con lentejuelas y con diferentes materiales que siempre deben mostrar una viveza en la danza. El pantalón tiene las mismas características que de los caporales, teniendo una variación en el uso o no de la faja. Las botas son altas hasta las rodillas, con punta cuadrada, forradas en armonía al traje, cuyo complemento principal es las filas de cascabeles en ambos costados de las botas. Manifestar que así como bailar el tango, la ranchera y saber su origen al solo mencionar el ritmo, así es como se debe entender el caporal, que es boliviano. Que sea bailado en todo el mundo es significado de orgullo, porque es nuestra cultura y nuestro legado para todo el mundo. Esperando haber mostrado brevemente la historia y la danza del caporal, nos despedimos. Esto ha sido Actualidad y Patrimonio. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol, Agidol te devuelve la voz. Agidol te desinflama con rico sabor. Analgésico que quita el dolor, alivia tu garganta. Agidol te devuelve la voz. Agidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud.